Y muy buena gente de YouTube, estamos acá en un nuevo video para el canal. Y en esta ocasión estamos en otro World Tour. Sinceramente, este es uno de los mejores survivals que yo he visto, así que te invito a que te quedes hasta el final del video, ya que de qué te va a servir tener este mundo si no sabes dónde queda cada granja, porque créeme que son muchísimas, muchísimas, muchísimas. Entonces ahora sí, gente, los invito a suscribirse al canal, a dejar su like y a comentar cualquier cosa en los comentarios, para que de esa manera YouTube recomiende muchísimo más este tipo de videos. Unite a todos los servidores de Discord que están en la descripción del video y ahora sí, vamos comenzando. Lo primero de todo aclarar, que yo ahora mismo estoy en creativo, pero la descarga está completamente en supervivencia. Y además de que el mundo no es mío. Lo primero que tenemos por acá es una granja de guardianes que, como están viendo, tiene un perímetro completamente vaciado de agua. Todo esto está vaciado de agua. Y está todo el monumento oceánico cubierto con bloques de oro. Es uno de los diseños, o mejor dicho, el diseño más eficiente de todos, ya que utiliza arena de almas, agua y bloque de portal. Ya no es necesario, de hecho es incluso menos eficiente vaciar todo, romper todo y recién ahí abajo de todo poner los portales. Es incluso menos eficiente que hacer este sistema, que encima es más fácil y es más estético y sobre todo produce más. Como ven, todo por acá, cada punto de spawneo, porque sí, estos son cada punto de spawneo de los guardianes, tiene una pequeña decoración o base que lo hace lucir muy pero que muy bien. Además, quería hablar de el perímetro que está acá con el cristal, el agua y todas las cosas que lo hacen ver hermoso. Esta es una granja que no se suele encontrar en los mundos, que es una granja de Endermans, masivos Chestian. ¿Dónde están los Endermans? Si bien acá no veo nada. Bueno, cuando vayamos al End lo van a ver, porque la verdad es una granja súper, súper eficiente. Que aparecen los Endermans acá y van cayendo todo por acá hasta la zona de matanza. Si no estoy mal, esta es la granja Endermans más vacía que existe hasta el momento. Y también, bueno, por acá al que costó tenemos más construcciones. Por ejemplo, una granja de hierro de las del principio de su survival. Y más para acá tenemos una, mejor dicho, un bioma de hierro. Acá también hay shulkers donde han sobrado un par de ítems. Y bueno, es una pequeña isla. Bueno, pequeña, la verdad, no tanto, porque sí hay muchísimos bloques de hierro por acá. Parece poco, pero la verdad que esto sí se tarda bastante tiempo en hacer. Esto de acá es, por así decir, su base. En la cual tenemos una granja de portales de mico, que imagino que ya la deben de conocer. Donde, bueno, de nuevo acá tienen materiales y ya bloques de portales que, con los que pueden hacer algún tipo de granjas masivas. Este imagino que ya la conocen. Simplemente prenden esto, prenden el sistema de reloj. Y acá se quedarían con una pala apuntando hacia este bloque. Por acá hay varios cofres que, como ven, tienen bastantes ítems diversos. Y lo más importante, que es, como se están dando cuenta, un pequeño training hall para que ustedes puedan tradear con estos aldeanos. Y acá un sistema de zombificación, el cual, bueno, sí es un tanto viejo y por ende no les va a funcionar a la perfección. No me voy a meter acá a explicar mecánica, de hecho ni siquiera está el zombie acá. Pero imagino que ya conocen esta mecánica que había hace un par de versiones atrás. Pero bueno, por lo menos tienen acá un montonazo de aldeanos con los que pueden sacar esmeraldas y tradeos muy muy fácil. Y esto de acá, gente, ya sí es una de las construcciones más importantes que tiene este mundo. Y estamos hablando de una granja de oro. Este sistema es el que solemos ver. Es uno de los que han salido hace mucho tiempo, pero funciona bastante bien. Si no recuerdo mal, es de Vanishes. Y acá, como ven, hay 4 portales acá. 8, 12 y 16 portales en total. Todo esto con roca negra. Y bueno, por acá tienen como todo el centro de control para aprender las granjas y todo el tema. Entonces estos portales se van a prender y apagar súper rápido. Los hombres cerdos van a venir todo por acá y posteriormente se van a caer. ¿Dónde se van a caer? Van a venir por todas estas corrientes, pum 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 pum. Van a sentirse atraídos por este golem de nieve y posteriormente se van a caer hacia el Trident Killer. Acá tenemos una vista de un poquito más abajo con los respectivos Trident Killers. Lastimosamente, a pesar de que la granja tiene un montón de portales, deben de tener cuidado porque, como ven, no hay ningún tipo de ítem sorter ni almacenamiento masivo que pueda procesar los ítems de la granja.
Esta granja, la verdad que nunca la había visto, o por menos no distribuida en esta manera, que como ven son un total de 4 torres y en cada una hay una granja de cultivos. Esto no está súper petado, así que habría que hacerle un almacenamiento, pero como todo esto tiene tintes, semillas, flores y un montón de otras cosas. Importante destacar el trabajo que se mandó haciendo cada una de estas torres, porque de seguro de haber sido bastante, bastante tardado en hacer todo esto. Quizá lo de la redstone no tanto, porque la granja en sí, como ven, es bastante, bastante simple, que desconozco. Ven, está rota la granja, pues la dejaron prendida, entonces bueno, la tendrían que ustedes apagar y volver a prender, no sé, buscarle alguna forma para poder resolverla. Pero digo, nunca había visto esta granja así, la verdad, está medio rara esta granja, la verdad. Pero yo creo que esta granja no es lo que más bien destaca. Digamos la producción y lo que produce, sino que la verdad es una granja bastante, bastante decorativa. Esta sí es su base principal. Si recuerdan que antes les mostré un trading hall, una base provisional de cuánto empezó el survival, imagino. Pero esta es la de verdad, donde hay tierra de almas. Y ustedes, cuando tengan el equipamiento con tierra de almas, con velocidad de almas, disculpen por este bloque de almas, van a ir bastante, bastante rápido. Y acá tenemos varias cosas, por ejemplo, tenemos un portal, tenemos Shulker con distintos materiales, zona de almacenamiento con distintos materiales, que bueno, está todo bastante, bastante vacío. De nuevo, más shulkers por todos lados. De nuevo, también hay. Esto es una granja de verrugas, si no estoy mal, exactamente. En la cual ustedes acá tendrían que ir pumba, 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 plantando todas las verrugas. Y una vez de que estas ya están bien crecidas, vienen por acá con la palanca. La activan, haciendo así que los pistones de ahí atrás se bajen. Y de lado vaya trayendo todos los ítems hacia acá. Y obviamente cuando terminan, pumba, levantan de nuevo y se cortarían las corrientes. Esto acá es un pequeño horno industrial. Después van a ver realmente el horno industrial que tiene este jugador. Y la verdad es que por toda la base hay faros. Inclusive hay uno de diamante, un pentabeacon de diamante. Y este es totalmente diamante. Como ven, no hay bloques de hierro ni nada. No, no, esto es totalmente de diamante. Pero de por sí en la base no hay ninguna granja. Aunque la verdad me encanta este pixel art. Está súper, súper épico. Además de que está iluminado con esta lámpara. Con la lámpara de redstone. Que literalmente no conozco a nadie que haya, que haya iluminado su base con este tipo de lámparas. Y como les decía, vamos a ir a ver ahora el verdadero horno industrial que tiene este jugador. Y como ven, está acá nomás de la base. Es exactamente esta estructura de acá. Son cientos de hornos, disculpen si se un poquito lagueado, como ven me bajaron a casi la mitad los FPS. Pero es impresionante la cantidad de hornos que hay acá. sea, miren esto, la verdad. Miren este sistema, no sé, o sea, es muy, muy complejo todo esto. Wow, la verdad. No me quiero ni imaginar lo que debe de producir esto. Y bueno, como ven acá hay todos soltadores, qué sé yo, que van llevando los ítems. Dios mío, pero miren la cantidad de cosas que hay acá que van filtrando los ítems y qué sé yo. De hecho, miren, creo que todos los ítems llegan hasta acá, si no estoy mal. O hacia arriba, la verdad, no sé. No entiendo, porque hay tanta tolva, tanto riel, tanto horno, tanta redstone, que no termino de entender nada, amigo, pero no, no. Impresionante lo que es este horno. Y yo feliz en mi survival con mi horno, que creo que son 80 hornos, que de igual manera son bastantes. Pero acá, miren, miren, me puse el visor de chunks. Hay como casi 2 chunks enteros de largo de hornos. Y como unos 5, 2, 3. O sea, 3 chunks de ancho y 2 de largo de hornos. No, no, completamente una barbaridad. Veo que a este jugador le encanta alumbrar sus construcciones con las lámparas de redstone. Y esto sí es también algo de lo más bueno que tiene su mundo. Como ven, tenemos un perímetro aplanado hasta la capa 63. Con los ladrillos rojos del Nether. Las paredes con amuralladas, con madera, piedra negra. Y un estilo bastante gótico, por así decirlo. Y en el centro de esta tenemos un Pillager Outpost. Con obviamente una granja de pillagers. De hecho, ahora que me estoy dando cuenta, siempre que vayan a utilizar una granja de estas contribuyentes, verifiquen de que estén efectivamente, porque empezaron a despawnear cuando nos alejamos de la zona.
Así que verifiquen eso. Esta granja de raids es un tanto distinta al resto, ya que los pillagers aparecen ahí, ¿ok? Y entonces todo este sistema se desactiva, ¿ok? Moviendo los bloques y haciendo que los pillagers caigan, perdón, directamente en la parte de los pistones y el Trident Killer. Y como ven, acá tenemos un elevador de ítems que conecta los ítems de abajo de los pillagers con bandera y el sistema de almacenamiento de la parte de acá arriba con los ítems de los pillagers, que por fin esta sí es una granja que tiene almacenamiento. Como ven, creo que es la primera granja que veo con un buen almacenamiento como se debe. Pero wow, mira acá la cantidad de esmeraldas que hay. Ya saben que estas granjas en Minecraft Bedrock producen una completa barbaridad. Les voy a enseñar cómo es que funciona la granja, como ven yo acá me puse el efecto de Evadomen y supuestamente los mobs deberían de aparecer acá y una vez que aparecen tendrían que empezar a caer, así que vamos a verificarlo. Ahí se caen. Acá este sistema se debería de prender de algún modo, creo que con esto. No veo ninguna palanca acá como para prender otro sistema de acá, así que la verdad desconozco cómo es esto. Porque de hecho, miren, esta palanca ni siquiera prende el Trident Killer de abajo, así que no sé qué estará pasando acá. Pero bueno, ya vieron el funcionamiento que tiene esto, que caen acá directo. Y acá si no, se los pueden llevar al Nether y listo. Acá en el medio de el Amazonas, bastante cerca a lo que es la granjita de raids que recientemente estuvimos, está una hermosísima granja de aldeanos a 0 ticks, la cual produce una completa barbaridad de aldeanos en muy poco tiempo. De hecho, creo que ya se dan cuenta de que esto atrae un montón de mobs hostiles. Y que esta granja produce un montón. Ahora no lo voy a prender porque tarda un tiempito en empezar a producir. Y además de como ven acá, aquí los barriles están sin comida. Así que si la van a utilizar esta granja, asegúrense de acá en los barriles poner comida para aldeanos. Prender esta palanca acá y luego van a tener un montonazo de aldeanos en su Nether. Y de la jungla pasamos directamente a las montañas, donde nos encontramos acá un agujero, el cual nos va a llevar ni nada más ni nada menos hacia un trading hall. Aún este no se encuentra terminado, por menos el tema de los aldeanos, pero la construcción me parece que sí. Wow, la verdad me encanta el efecto que da cuando está yendo rápido, como que te da una pequeña ilusión. Está súper, súper piola y como ven acá hay aldeanos, a una esmeralda, creo que por ahí atrás hay un sistema con zombies o algo así, la verdad lo desconozco. Pero como ven, están casi todos los aldeanos acá una esmeralda, por no decir que todo lo que estoy entrando acá está en una esmeralda. Hay muy variados, como ven, de armaduras, de comida, de flechas, entre otros. Y acá en la entrada, esto es por donde entramos, si recuerdan, tenemos más cofres con, bueno, materiales, porque esto, si se dan cuenta, estamos en la capa 50. Entonces estamos picando y picando y picando hacia allá constantemente para poder poner más aldeanos. Y bueno, acá tiene los distintos materiales que ha estado utilizando para realizar la construcción. Ya por acá en el océano tenemos una de sus primeras granjas, que es una granja de caña de azúcar, la cual no utiliza granjas a 0 ticks, sino que utiliza esta especie de máquina voladora, la cual se actualiza cada vez que se hace de día. Pero bueno, para simular lo que hace, okay, va a ir de lado a lado, como ven, rompiendo toda la caña, que de hecho la caña está puesta en un patrón de L para conseguir la máxima eficiencia posible. Como ven, la caña llega hasta este lado. Acá la máquina va a volver hacia su punto de inicio. Y también por acá, como ven, hay raíles. Todo por acá. Bueno, que de hecho no se los voy a poder mostrar porque está todo tapado, como ven. Pero por este lado de acá, miren así. Ven, acá está. Como ven, hay vagonetas que están dejando ahí todos los ítems. Y todos estos ítems llegan hacia la zona de almacenamiento por este lado. Me gusta que está aprovechando el 100% de los recursos, tanto como para el patrón en L para plantar la caña, como por este lado que pone este pequeño sistema para que no se pierda ni un solo de caña de azúcar. Y acá, como se están dando cuenta, al lado de esta hay una granja de creepers cuádruple, la cual me parece, si no estoy mal, que lastimosamente ya no funciona, o en realidad sí sigue funcionando, pero funciona bastante, bastante mal. Ya que, como ven, miren, les voy a mostrar. Primero de todo, está utilizando botones para la caída, lo cual ya los creepers detectan que es un bloque completo y por ende no pasan.
Además de que al usar, como ven, un solo bloque de caída, los creepers a veces pueden pasarse, digamos, por la mitad del bloque y no caer. Por ejemplo, ven, pueden pasar ahí y no se caen. En cambio, si habría de dos, ok, sí caerían. Ven, mira, estoy pasando como por la mitad del bloque y de igual manera no me caigo, sí sería un creeper. Fuera de eso, nuevamente es una naranja muy estética. Se nota que el mundo ya lleva un tiempo. Miren, si se dan cuenta, acá apareció un creeper y empezar a caminar y va a tardar bastante, bastante en caerse. Fuera de eso, es una naranja bastante, bastante estética, la verdad. Tiene acá todo el sistema de Trident Killers. A ver si este sí funciona. Ven, el sistema de Trident Killers creo que no funciona o no sé qué pasa. Pero miren, esto así con observadores, por lo menos no está funcionando en este mundo. O quizás es un bug, porque ya saben que Minecraft creo que está lleno de bugs y más con la redstone y ese tipo de cosas. Entonces, digo, tengan mucho cuidado al usar este tipo de cosas. Pero bueno, por lo menos acá, si el Trident Killers logran que funcione, lo mataría y vendrían todos los signos por acá. Suben, suben, suben todas las corrientes. Ustedes agarrarían la experiencia y acá llegaría a almacenarse toda la pólvora. Esta también está siendo una de las mejores granjas que tiene el mundo y no es ni más ni menos que una Iron Obelisk. Es decir, 8 módulos de granjas de hierro. Esta específicamente no es la Iron Obelisk, la original. Esta es la granja octuple de hierro del Vanished, la cual cuenta, como se lo dije antes, con 8 módulos de granjas. Y en cada una hay 20 aldeanos, si no estoy mal. Por lo cual, si hacemos cuentas, nos daría que en total hay unos 160 aldeanos aproximadamente. Además de, como ven, este jugador la hizo en un bioma normal. Es decir, que tuvo que aplanar un perímetro de 9 por 9 chunks. Y esto de seguro le habrá llevado bastante, bastante tiempo. Esta naranja ya es un tanto normalita de encontrarte, pero es una naranja, es slime. De 4 chunks, la cual, como se están dando cuenta, produce una completa variedad de slime. Son 4 chunks, como se están dando cuenta, que en realidad no están ni siquiera picados los 4 chunks a unos lados. O sea, miren, acá le falta un bloque más de pared. Acá también le faltan más bloques. Y bueno, miren, me estoy dando cuenta que tiene un poquito de esta naranja, pero no por eso va a producir poco, nada que ver, va a producir montonazo, montonazo de slime, como se dan cuenta. Y por la parte de afuera tiene toda una decoración con bloques de slime. Todo, perdónenme, me retrabé mal, pero joya, me trabé. De que acá nomás está la Iron Obelisk que vimos anteriormente. Y pumba, por acá llegaría todo el slime. Que nuevamente está vetado todo. No sé qué le pasa al jugador que no pone un almacenamiento, bro. Por favor, pone un cofre y una tabla más, por lo menos. Las granjas de slime así producen un montonazo, entonces es importante que tengan un buen almacenamiento. Esta granja también, imagino que ya la habrán visto alguna que otra vez, no es ni más ni menos que una granja de Wither Skeleton, la cual sigue funcionando bastante bien a pesar de todos los cambios que han hecho. Refiero cuando el tema de la mobcam, que no sé por qué, las granjas mobs están andando un poquito distintas en las últimas actualizaciones, al igual que las granjas de hierro. Pero el funcionamiento es muy simple, simplemente van a spawnear acá y después lo van a tirar hacia el portal estas vagonetas junto con estos rieles activadores. Y cuando entramos acá al Overworld, como ven, tenemos un montonazo de Wither Skeleton. Granja de vacas. Esta granja me encanta porque se ve súper estético. O sea, no sé si soy yo el único que nota como que o sea, por los portales, la obsidiana y tal. O sea, se ve súper lindo esto. Y la mecánica, como siempre les digo, es súper fácil. Simplemente las casetas van a spawnear acá en estos bloquecitos de acá. Y apenas se muevan así un bloquecito, se van a ir directamente por los portales. Hay una que es incluso más eficiente, que yo se extraje al canal, que es utilizando bloques de portales, pero esta de igual manera es muy, muy eficiente. Nos encontramos directamente acá en la dimensión del End, donde nos encontramos con un pequeño camino de hojas que nos va a llevar hacia la granjita de Endermans que se las había mostrado en el inicio y miren esa hermosura de ahí. Me hace acordar mucho a la granja de vacacetas por lo que le dije que hay un montón de portales y miren lo que es esto, o sea, miren, yo me quedo así y ustedes están viendo los Endermans spawneando y yéndose y preguntarán, bueno, del End, ¿a dónde se van a ir por los bloques de portales? Bueno, a los bloques que les mostré en el inicio. La mecánica de esta granja, bueno, es un poquito más difícil de entender. Bueno, en realidad bastante fácil. Si bien recuerdan, los Endermans miden 3 de altura. Entonces, si nosotros colocamos un cristal en el segundo o incluso tercero de altura, creo que también funciona.
Cuando spawnen, se van a ir hacia cualquiera de los dos lados donde no haya cristal, es decir, hacia acá o hacia acá. Y cuando caigan por acá, se van a chocar con este bloque de portales, los cuales van a llevar hacia el Overworld. En el caso como yo, que tenía punto de spawn acá, obviamente al salir del End los va a spawnear acá. Pero en el caso de los Endermans, que no tienen un punto de spawneo, directamente se van a ir al spawn del mundo. Con la granja de pólvora y caña de azúcar por ahí atrás, me voy a ir despidiendo. Este video me costó un montón hacer, con sanada cuenta me ha durado 20 minutos. Pero espero que lo hayan disfrutado. La verdad, este mundo me ha dado bastantes ideas para hacer en el mío, que justamente es la idea de esta serie. El creador de este mundo es Hielo. Van a tener la descarga, como siempre lo van a tener en esta serie, en la última línea de la descripción. Un surreal técnico con demasiadas granjas, mucha decoración y muchísimas cosas. Espero que te haya encantado el video del día de hoy. Si fue así, te invito a dejar tu suscripción y tu like, además de comentar cualquier cosa y unirte a todos los servidores de Discord, que eso lo tenés en la descripción del video. Yo me despido y chau chau.